Okay, let's go. Chicos, bienvenidos otra semana más a Riff Salvaje. Pues nada, hoy vamos a hablar de un tema bastante peliagudo que, bueno, en mi opinión personal es la peste de los acuarios marinos a día de hoy. Y es que, bueno, estas semanas pasadas hemos tenido una infección bacteriana, ¿vale? Bueno, os voy a poner un poquito en antecedentes, qué es lo que ocurrió. Sabéis que nosotros montamos ya la cuarentena y bueno, yo pensaba que con la cuarentena pues era suficiente dejar un coral un mes, luego pasarlo al acuario. Pues bueno, yo pensaba que con eso, pues esperando a que el coral cuando nos llega de la tienda, de la importación, de donde sea, lo que necesita es recuperar pues el buen estado de salud, y una vez que ya lo tiene, pues bueno, que no habría peligro para el acuario, porque recordar que por el tema de los bichitos, todo esto, las planarias tal, nosotros ya hacemos un dip, que pese a que el dip, los huevos por ejemplo de la planaria no los puede eliminar, pues bueno, sí que es verdad que a lo largo de ese mes, como vamos a hacer otro dip antes de meterlo al acuario, pues ya eliminamos bastante las probabilidades de que entren bichitos. Entonces ese tema con la cuarentena lo tenemos ya súper solucionado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos otro problema, que era por lo que yo pues decidí montar la cuarentena, que era por las infecciones bacterianas. Bueno, hemos estado 2 semanas pues bueno, malas. Hemos tenido varias bajas, se ha ido una cantofilia. Tenéis aquí el hueso, por si alguno no ha visto cómo es el hueso de una acantofilia. Bueno, vais a ver aquí, está cortada, porque bueno, la acantofilia, lo que nos ocurrió es que empezó en esta zona, que está cortada, empezó a necrosar, ¿vale? De la mañana a la noche, a lo que me di cuenta, tenía... Lo que se ve es cuando les pasa algo es que la misma baba que le suele salir a las eufilias, el brown jelly, pues le sale una babita parecida en la acantofilia. Y eso, pues bueno, por la experiencia de alguna vez que me ha pasado, cuando ocurre eso, que se les pone el moquito este marrón, pues la pieza la pierdes. Entonces decidí cortarla. Lo que pasa que yo sí que le quedaba, ¿veis aquí? La boca está por aquí, ¿vale? Y entonces yo le corté una parte de la boca. Si no hubiera tenido esa infección, probablemente al cortarle parte de la boca, con el tiempo vuelve a cicatrizar, porque ya me ha pasado con algún coral. Pero esta en concreto tenía... Bueno, yo pensaba que era poca parte, pero al poco de cortarla me di cuenta que seguía necrosando y ya, pues bueno, decidí no seguir cortando, porque llega un momento que ya, si no les queda prácticamente boca, pues ya no hay mucho que hacer. Entonces, bueno, pues porque os hagáis a la idea, esto es un dineral, lo que vale. Y la vida del coral. Entonces, bueno, se nos han perdido este coral. Se ha perdido, me parece que fueron 2 o 3 panancora. Y se ha perdido también una torch. Una o dos torch. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que yo veo de por qué tengo una infección? O yo me lo imagino, porque al final es algo que tampoco podemos ver, ¿vale? Entonces... Yo, para empezar, siempre es muy importante, y CPS hago del acuario, hacemos todos los meses, ¿vale? Con lo cual, el tema de química del agua es bastante improbable que tengamos problemas, ¿vale? Otro problema que puede darse para que un LPS no funcione bien, tema de luz, que eso pues también lo tenemos controlado, porque son corales que llevan mucho tiempo aquí en el acuario. Más o menos el par, un día además haremos un vídeo hablando de qué par tenemos los corales.
Y luego, tema también de corrientes, ¿vale? Las corrientes en los LPS son bastante complejas. ¿Por qué? Porque cuando tienes solo LPS es muy difícil darle una corriente suficiente al acuario. Entonces, si pecamos en defecto, el acuario se va a polucionar mucho, ¿vale? Que es lo que nos suele ocurrir habitualmente. Al haber poca corriente, pues se ve mucha polución por el suelo y tal, que bueno, que hay que ir sifonándola. Y si nos pasamos, los corales, por ejemplo, las eufilias aguantan bastante más de corriente. Pero hay corales como la acantofilia que enseguida que te pasas, se cierran, ¿vale? Si ese coral está cerrado durante un tiempo, ese coral al final se va a debilitar. Y al final puede llegar a producir una muerte, está claro. Porque ese coral no acaba de estar nunca bien y en el paso del tiempo, pues bueno, podría estar mal. Entonces, yo, pues claro, como ya tenemos varias, pues la realidad es que enseguida vemos los síntomas de cuando algo no funciona, especialmente en las acantofilias, porque te lo chivan enseguida. Las acantos, las trachis, las cinarinas, son corales que enseguida se ve cuando no están hinchadas y algo les molesta o algo le puede picar o algo le puede pasar. Ahora, de hecho, tenemos metido un Melanorus que creo que lo voy a sacar porque pica mucho debajo de la carne, o sea, debajo de la carne. Si digamos que la carne va por aquí, pues él está todo el rato picando y eso también les produce algún acanto, alguna vez estrés, que me he estado dando cuenta que cuando está picoteando se cierra. Pero bueno, no le veo que sea el problema de lo que nos ha pasado. Entonces, bueno, pues lo que ocurrió, teníamos unos corales en la cuarentena, tres eufilias que había comprado en una tienda, ¿vale? Total, en la cuarentena yo siempre tengo una luz muy bajita, ¿vale? Entonces me dispongo a meterlos, los metí primero en el Zoom. En el Zoom ya tienen la luz un poquito más alta, les hago como una aclimatación lumínica, parámetros, tal, pues por ver si algo no va bien. Prefiero en el Zoom una vez que ya lo he pegado en el acuario grande, entonces el Zoom es como una segunda cuarentena. Hasta ahí pues estuvo bien, estuvieron un par de semanas, y que es verdad que me entraron las prisas y bueno, solo estuvo en el Zoom 2 semanas y ya lo metí al grande, ¿vale? Sorpresa, cuando lo puse en el grande, a la semana veo que una eufilia, una panancora, Brongeli, y ya, uy. Una eufilia puntual, pues bueno, pues si se muere siempre puede ser porque la haya, porque como tengo todas muy pegadas, pues a veces, aunque parezca que son de pólipo corto, pues una puede irritar a la otra, bueno, se puede alguna en algún momento dar alguna cabecita y se. Pero al día siguiente otra diferente en otro sitio, Brongeli, y ya pues me saltan las alarmas porque digo, ya dos seguidas no podía ser. Y más porque la procedencia de estas eufilias, bueno, yo ya había comprado más veces y yo he tenido en mi vida, pues que yo haya diagnosticado, me haya aparecido dos o tres brotes de estos de infección que ves que se empieza. Yo lo veo porque se empiezan a morir de repente eufilias de un día para otro, sabes que los ICPs que todo está bien y no ves ninguna causa para que de repente se tenga que morir todo, entonces pues bueno. Lo veo enseguida por eso, por una muerte más masiva de los corales. Tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo aquí que en este grande, pues hay varias decenas de corales, que en un acuario que hay 4 o 5 corales, 10, 20, pues claro, no es todo tan masivo, porque realmente si nos ponemos a calcular el porcentaje, pues igual se nos puede morir un 5% o menos de un 5%, un 3%, un 2% de lo que hay. Que en verdad el cómputo total no es mucho. Pero bueno, como ya tenía yo algún antecedente de alguna vez que me había pasado, pues bueno, ya me puse a revisar por las acantos, a revisar un poco los corales con más detenimiento y ya vi que había una, bueno, yo las llamo úlcera, que se había abierto, digamos, un acanto y bueno, estaba llena de baba marrón. Entonces, pues bueno, ya vi que había que operar de urgencia. Entonces, hice el corte automáticamente. Yo siempre llevo una temporada probando muchas marcas de bacterias probióticas que en teoría son buenas para este tema de las infecciones, de los patógenos y tal. Pero la infección, cuando metí esos corales, empezó a extenderse de manera estrepitosa y no,
no sé al final si me ayudó todas esas bacterias que he hecho o no. Entonces, pues bueno, empecé ya a tomar medidas, intenté la acanto, pues la corté. Las eufilias, siempre cuando hay alguna cabeza con brown jelly, algo, hay que quitarla. Si se puede, se corta la cabeza con brown jelly. Si no, yo a mí, por al final, por la trayectoria que he llevado, cuando veo que le empieza a salir un poquito de baba marrón, prefiero sacarla del acuario. Porque es que si no, eso es una continua infección que le estamos dejando al acuario, ¿vale? Entonces, bueno, empecé a tratar con medicación. No vamos a dar mucho las dosis porque, bueno, pues es algo que hay que estar muy seguro de usarlo. La medicación se llama ciprofloxacino, pero como os digo, no quiero anunciar este tipo de cosas. Y bueno, pues empezamos a usarla. Era una dosis más bajita los tres primeros días y luego los siguientes cuatro era una dosis un poquito más alta. El acuario se veía todo bien, ¿vale? Pero lo único que veía es que cada día estaba cayendo una eufilia, pero lo que estaba bien, estaba realmente bien. O sea, no es que se vea que el acuario está mal en general o tal, son X piezas que van cayendo. Entonces, pues bueno, decidimos hacer la medicación. Ayer acabó el tratamiento. El acuario está como si no le hubiera pasado nada, es la realidad, no se observa nada raro en el acuario. Y bueno, quería comentar un poquito pues la experiencia con vosotros. A día de hoy, que yo sepa, no hay, o sea, sabemos que hay una solución, que es esta medicación, pero no sabemos ni cómo poder dipear un coral para evitar este tipo de patógenos, o por lo menos yo no lo conozco. No sabemos tampoco mucho más información, porque sí que en Estados Unidos pues hay un laboratorio, que nosotros en Europa pues no tenemos acceso. Un día intenté contactar con ellos y me dijeron que no había manera el mandarlo desde España. Y bueno, ese laboratorio hace tema de análisis bacteriológicos y todo eso, pero aquí en Europa de momento no tenemos nada para poder ver qué hay en nuestro acuario. Porque a mí me ha ocurrido, yo tengo amiguetes, pues por ejemplo a Miguel del bar, ha pasado también un par de infecciones. Yo veo que sobre todo nos suelen pasar más a gente que metemos mucho el EPS. Porque de hecho yo este tema, el tema de las infecciones, yo no había tenido infecciones. Bueno, llevo sin meter coral un montón de tiempo y en todo ese tiempo no he tenido ninguna infección. Y yo cada vez, claro, esto es algo que realmente no lo puedes comprobar, no son todo hipótesis, teorías. Yo me doy cuenta que cuando he cogido alguna infección, al final ha sido porque he metido un coral nuevo de X o Y sitio y se ha infectado el acuario. Lo curioso es que de donde yo he metido ese coral, llega algún amiguete, compra allí, lo mete a su acuario y no le pasa nada en su acuario. Entonces, depende del tipo de acuario, esa introducción nos puede llevar a un problema muy serio o depende de qué acuario no. Entonces, claro, todavía yo considero que a día de hoy es, para mí por lo menos, es el mayor problema, porque ahora realmente tener un agua bien con ICP pues se puede tener. Hay muy buenos equipos de iluminación, muy buen equipo para el acuario, hay cosas espectaculares. Entonces, realmente para mí a día de hoy lo que nos falta es el tema bacteriano. Y quería haceros esta pequeña reflexión. Yo sé que muchos estáis empezando, no quiero que cojáis miedo a este tema, porque realmente es lo que os comento. A mí me ha pasado cuando el acuario ya pues está más evolucionado y se meten ya piezas, pues bueno, en más cantidad o piezas igual más selectas, o lo podéis llamar como queráis. Pero era un problema que hasta hace un año yo realmente nunca había tenido, o que yo sepa no había identificado nunca un problema de estos. Y hablando con amigos del hobby, me exponen lo mismo. Ayer hablaba con un amiguete y me contaba lo mismo, un amigo que lleva años y años en el hobby, y me decía: chico, he tenido una infección, pero es que en años nunca me había pasado esto. ¿Por qué?
Pues no lo sabemos. Hay gente que dice que bueno, que es por el uso excesivo de antibióticos, que tal. Pues bueno, pero el problema de esto es que como es algo que no es palpable, que no lo podemos ver, realmente todo son hipótesis y experiencias. Y bueno, y es ir sacando un poco un patrón y ver qué hay en común para evitarlo, aunque, pues como es mi caso, ya podéis ver que con una cuarentena, que intentando hacer las cosas bien, unos dip que intentamos que sean lo más completos posibles. Aún así, pues bueno, ha habido una infección en el acuario y no sabemos cómo hacer que no vuelva a ocurrir. Entonces, bueno, a día de hoy por lo menos parece que hay una solución que es útil, que es la medicación, aunque realmente medicar todo un tanque pues no es la mejor idea. Pero claro, cuando ves que empiezas a perder piezas que valen un dineral, pues es que ya te agarras a un clavo ardiendo. Aunque bueno, os vamos a dejar también una tomita de cómo está actualmente el acuario para que veáis que está perfecto. Seguimos teniendo pendiente hacer una actualización completa del acuario, pero bueno, más adelante será. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, este ratito contándoos nuestras experiencias, aunque no ha sido muy de aprendizaje, pero bueno, más bien informativo. Con queso, darle al like, suscribiros y de verdad, muchísimas gracias por vernos. Cada vez nos escribís más gente, que os encanta este proyecto que estamos montando y bueno, os lo agradecemos de corazón, ¿vale? ¡Hasta pronto!